This video is for the 2023 Oral Histories of the Amazon class. I'm in a group with Stephanie and Dome, and in November we went to the Avila community where we interviewed a community member, Nancy, a mother who runs a chakra with her family. And the purpose of our interview was to learn more about the successional dynamics of the chakra as well as who has decision-making power within that space. Para sustento de la familia. Y con eso, vendiendo ese café, cacao, en partes plata, no sé cómo se va a vender. Y le doy a mis hijos el estudio para alimentación. Y eso tenemos, y para consumo de nosotros también, la chacra. Es ya es costumbre de nosotros tener la chacra, y ahorita si no tengo la chacra, no puedo comer la yuca, eso y plátano, y eso tengo. Tenemos que tener siempre ya costumbre, y aquí nosotros tenemos también costumbre de hacer la chicha, y eso es consumo de nosotros, queda dulce, en partes queda fuerte, para eso tenemos la yuca. Nos contó usted también que ha trabajado en la chácara. Tal vez nos podría contar si tiene algún recuerdo de cómo empezó, desde cuándo usted, como por ejemplo lo que nos contó de usted les enseñó a sus hijos. Suponemos que a usted también le enseñaron de chiquita. Yo aprendí de mi mamá. Mi mamá llevaba la chacra, me hacía trabajar, después mejor para hacer chicha sacábamos. Y ella ya, en cambio era costumbre de ella sacar y sembrar, ya para que siga criando después. Ya veía a mi mamá, después comencé una parcelita yo solita a hacer. Ya, y después mi mamá me dijo que no hay que sembrar por sembrar. Y me dijo que es luna llena, tiene que sembrar luna tierna, no. Y ella me fui a cogiendo esa experiencia. Después me salí a estudiar hasta graduar que estaba. Y tuve a mi esposo. Y de ahí me tocó regresar a la chacra, vuelta a trabajar. Y ahora tengo mejor conocimiento como en qué mismo se siembra. Y mejor toca ver las lunas. Eso es cuando siembra luna tierna, cría largo, no se carga bien. Cuando está luna llena, se cae pequeño de bajo, pero carga bastante yuca. ¿Cuántos años cree usted que tenía cuando su primer recuerdo haciendo su parcelita? Yo había tenido unos 13 años. Unos 13 años. ¿Y qué pensó usted cuando su mamá, su madre le dijo que no hay que sembrar por sembrar? Yo sembré, como dije, primerito mi parcela sembré por sembrar. Después con mi mamá me dijo, claro, la yuca creció, pero ¿cómo te me sembraría? Pero ahí no me salió la yuca bien. Claro. No me salió bien, quedó flaquitos. Y mi mamá dijo, no hay que hacer eso, tienes que saber las, como sembrar luna, lo que es. Y ahí en cambio, de vuelta le hice, en cambio ahí sí me salió bien. Y después usted mencionó que salió a estudiar. Sí. ¿Usted estudió aquí en la comuna o...? Yo estudié, no sé, tal vez conocen, en Puerto Napo. ¿Puerto? ¿Está cerca de Tena, tal vez? Sí, cerca del Tena. Yo soy de parroquia Chantapunta, provincia de Napo. ¿Y después se casó? Sí. ¿Le conoció a su esposo? Sí, ya conocí cuando ¿se enamoró? Sí, mejor él también pasaba por ahí. Graduar, estaba un medio año trabajando haciendo manzanas con un señor, y me junté con él. Mejor como conversé, ya cuando se pone en pareja necesita ya pues para trabajar, comer, y me trajo por acá. Ya. ¿Él es de aquí? Él es de allá, pero venimos en busca del terreno, como el papá era de aquí, pero por allá salían bien. Se establecieron. Eso, sí. Y tuvieron sus siete hijos. Pues tiene la chakra un significado espiritual más allá de solo producir y no sí. Es como decir, para sembrar no hay que sembrar y el trocito de yuca tenemos que guardar unos dos días, hoy tarde ya, porque es quebrando la yuca, no tenemos que peinar
ni coger cosas crudas. Y por este, hoy día, como hoy noche hay una, la yuca. Hay una y al siguiente tarde lo tenemos, ahí tenemos que sembrar. Ahí queda la yuca bien también. Este, como decir, la yuca tiene, como tú dices, un espíritu sembrar, y ese rato como que él mismo que no va a hacer valer. Así. Sí, si no se cumple esto, puede que la yuca no crezca, ¿no? Sí crece, pero no carga bastante mucho. Así. No, mejor no sirve ya. Antes de partirle, no hay que peinarse. No, antes de sembrar, después de sembrar. Ah. Después de sembrar, no hay que peinar, porque como aquí costumbre dice que la peinilla es bien flaquito, pues la yuca también queda flaquita. ¿Hay alguna otra así? Sí, después de sembrar, no se coge sus escudos. No hay que saludar hacia la gente, lo que viene. Ese tanto que siembra. Cuando ya está la yuca grande o en cosecha, como somos mujeres, cuando estamos en regla del mes, no tenemos que entrar. Porque como estamos con esa cruda que sale a la sangre, le hace daño a la yuca. Cuando pisamos, es que la hace podrir la yuca adentro. Sí, es verdad eso. En parte no hacemos caso, entramos a trabajar. La yuca está buen grandote, pero está ahí adentro, está podrido. Más allá, como la chacra, ¿usted cree que se debe preservar de generación en generación? ¿Le gustaría que sus hijos repliquen estos conocimientos a sus nietos? Sí. ¿Cree que es importante? Sí, es importante. Si ellos no enseñan, yo enseño a ellos. Y ellos tienen que enseñar a los hijos. Aunque sea eso, sea consumo de ley, necesitamos, aunque sea yuca simple, se come con un sancochito. No, eso. Por eso ellos ya esa costumbre no tienen que dejar, tienen que ir generación. ¿Y qué les podría decir usted, por ejemplo, a nosotros que no conocemos y que estamos aprendiendo? ¿Algún consejo para que este conocimiento igual se... ¿Usted cree que es importante que este conocimiento se esparza y que la gente conozca y respete? Sí, me gustaría que ustedes también aprendan. Si tienen una parcelita, que prueben sembrando de cómo se queda la yuca. Si no tienen, si no hay ni cómo... El método de plantar las chacras ha cambiado por generaciones, como hay algo que a lo mejor hacen ahorita que antes no hacían su familia o antepasados. Sí, ahorita se ha cambiado. Como lo que estoy mencionando, tiene que ayunar eso, en partes no ayunan, hacen eso y no cría bien la yuca, y como digo, adentro no carga bien, un viento le se va haciendo caer todo. En cambio, antes ha sido que ya lo que la regla, lo que es cumplido, en cambio ahí pasaba bien. ¿Es del lugar en donde usted vive? ¿Está cerca las chacras que usted tiene de su hogar? Sí. O si no, hoy noche que van a ir a descansar donde la señora es, si tiene al ladito de la casa. Sí. Yo tengo un poquito lejos. ¿Usted a los cuántos años volvió empezó a trabajar con las chacras? Ya cuando ya estaba 19 años. Y ahí tuve a él, y después tuve a mi hija. Ahí sí, ya comencé a hacer. Primero lo que era en 13, dejé cuando me voy a estudiar. De 2001. Y ahí ya hasta ahora mismo. ¿Ese podría decir que es el único que se dedica o también? También otros. No digo temporales de maíz, sembramos maíz, y café, cacao pasa siempre, y como tenemos sembrado, pasa para solamente mantenimiento y cosecha. Y por ejemplo, sus hijos, ¿cuántos años tienen? Tal vez. Mi hija, la primera tiene 20 años, la segunda 18, otra tiene 13, otro 10, 8, 6, 4. Y ellos ya están como metidos, ya conocen. Sí, ya conocen. Y le gustaría que una de sus hijas o hijos también ya, le gustaría que sigan como su camino de que ahora ellos se carguen de la chacra. Ajá, sí, me gusta. Y ya la otra ya siembra la yuca.
ya le dejo para que saque, cómo tiene que sacar, que porte, un par de corto, lo que siento para sacar el sorteo. Y le enseñé a hacer chicha y también hacer chicha. Pero ahorita no está en mi casa. O sea, usted se encarga de todo ese sembrín. Ajá, sí. Ella es como una jefa. Ajá, sí. Cuando no tengo tiempo, digo, vayan a hacer esto. Y lo de ley. Y su esposo, él también, ¿a qué se dedica? ¿También en la parte del sembrío o...? Este solamente para ayudar a trabajar, para esta parte que vamos a sembrar ahí. Después sí, él hace el hoyo y también... La parte como más fuerte. Eso sí. Mencionó que después de la segunda cosecha de la chata, que dejan la tierra así sola por un año, y luego la vuelven a usar, ¿a largo plazo se sigue usando esa misma tierra para chata o cambia por, en unos 5 años se usa para otra cosa o se sigue usando para la chata? Sí, usar otra cosa. Y después si ya sembramos para el café, cacao, ya. Y entonces, después ya se tapa y ya no hay compuestos. Tengo que buscar otro parcelito para ahí. Entonces otros cultivos. Ajá, otros cultivos. ¿El cacao y el plátano necesitan menos cuidado? O ellos, me dijo que dura más el tiempo de cosecha. Sí. ¿Y la tierra son como, pueden ser sembrados en cualquier parte o no? El café cacao. Ajá. Eso sí. Después de la yuca, o sea, la yuca, según lo que me cuentes, es como más cuidadosa, eso, más resinosa. Eso, ajá. De las otras cosas, café, cacao, eso es. No, crece nada. Ajá, crece. Pero igual ya se cosecha esto del cacao y ahí vuelven a poner tierra, ¿no? No, es solamente así, no. Y se siembra ese café, cacao también, en partes dura unos 8 o 9 años. Y igual se va muriendo. Ah. Ese terreno toca hacer descansar. Y si quiero sembrar la yuca, vuelta a suceder el cacao ya cuando no vale, y ahí puedo. Igual da. Hello everybody, as you saw from our interviews and our introduction, our group focused on the successional dynamics of the chakra in the community of Avila Viejo. Some of the main points that we got from interviewing Nancy is that the women are the ones who decide where the chakra is built, and the men are the ones that do like the labor of like digging the hole for the chakra. One of the other main points is that after 2 crops of yuca, the chakra is left alone so the land can heal, and some of the other like main points that our group got from the interview was the spiritual significance of the chakra. One of the things to me that really stood out that Nancy told us is that you don't harvest just to harvest. You have to give it some meaningful, some love, some spiritual aspect behind it so the yuca can grow big and healthy. And yes, those are our main points about the successional dynamics of the chakra.